No, muy fuerte. Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. Sorry for the delay. I was having some issues with my computer. So we are going to begin. Let me see how many people I have. Okay. Okay, perfect. So tell me, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm excellent. Thanks for asking. And how about the others? Fine, teacher. I'm fine too, teacher. Okay, perfect. Okay, so let's begin. If you remember, yesterday we were studying WH questions or information questions in English. And I remember that in your groups, you were going to make your own examples. So today we are going to check those examples or your sentences, your questions that you worked on. And I need to listen to you. So who's going to begin? Aha, so there are no volunteers. Okay, so since today is the 9th, let me see who is number 9 on the list. So let me just check that. Quiero ver quién es el 9 en la lista. Okay, so according to my list, number 9 is Fernando. Is Fernando here? Mm-hmm, no, he's not. Okay, so let's see. Just give me a few more seconds. So let's choose a different person. We're going to have, let me see, Berta. Okay, Berta, can you read 2 of your examples, please? Excuse me, teacher. Yes, can you read 2 of your examples, the ones that you were working on yesterday? Ah, okay. What did you say? Teacher. Okay, if you remember yesterday, we were working on WH questions. We worked on the student's book. You write the question for some answers that were given. And also you were going to write 2 questions using what, when, where. We use WH. Yes. Okay. Except say number 1. What do you do? What's your name? 2. When do you take a shower? When do she make a drink? So can you repeat that question again, please? De nuevo, when does she make drink? Ah, okay, excellent. The third exercise is, where does he live? Okay. Where did they sleep? Why are you sad? Where are you sad? Why do you stay at home in the weekend? And who's your favorite teacher? Okay. Who do you give away chocolate? Okay, thank you. So Berta, can you choose a different person, please? Karen.
Okay, Karen. Did you work on the same group? No. It's my group. ¿Estuvieron en el mismo grupo? No. Yes. Ah, okay. So do you have the same questions or do you have different questions? ¿Tienen las mismas preguntas o son diferentes? Las mismas, teacher. Ah, okay. So let's see. We're going to choose another person. William, can you tell us yours, please? Hello. What time is it? What do you say? When will you eat meat? When will you go back to work? Where do you work? Where do you live? Why do you study? Why do you work? Who is he? Who is she? Okay. Finish. Thank you. William, can you choose a different person that was not in your group? Natalie. Okay, Natalie. Thanks, William. Sorry, Natalie. No problem. When do you go at the supermarket? When does she drink her soda? Yeah. Teacher, si estoy equivocada, me corrige. Okay. Where is the restaurant? Why your sister? Why does your sister isn't here? Okay, so can you repeat that one more time? Why doesn't she don't go? No voy a sustituir por esto. Okay. Who will go in with you? Who is she? When do you go up? When does she drink it? Soda. Eso son los que tengo. Okay, yeah, I heard two of them that were kind of confusing. So you said, why doesn't she? Sí, es la confusión que tengo porque yo quiero preguntar por qué ella no va. Entonces, why sería, why doesn't she don't go? Yeah, hold on. Ahí me está usando dos veces el negativo. Why doesn't she don't? No puedo usar dos veces el negativo. Okay, why doesn't she go? Okay, you don't need the don't. Why doesn't she don't go? That doesn't exist. Why doesn't she go, for example? And what was the previous one? ¿Cuál era la anterior? ¿A esa? Why, lo que pasa es que lo dije en desorden. Why your sister isn't here? Ah, okay. Why your sister? Why? Recuerde el orden. Why does your sister? Why no, estoy confundida con ese tipo de oraciones o de preguntas. O yo estoy estructurando mal la pregunta en español. Sí, lo más probable es que la está traduciendo, ¿verdad? Del español al inglés. Remember what did we say about WH questions? We said that we are going to begin with the WH word. Then, ¿qué dijimos que iba a seguir de la WH word? Es el adjetivo. El adjetivo. El auxiliar, perdón. Ah, el auxiliar, okay. Me equivoqué. El auxiliar. Luego el sujeto. Luego el sujeto. Ajá. El verbo y el complemento y la question mark. Ok. Question mark. So this is the order, okay?
tengo primero que es una WH word, luego el auxiliar, sujeto, verbo, complemento y el signo de interrogación. Ok, so if I want to make a question, for example, what, then I need the auxiliary, what do you, I need the verb, why do you, what do you, what? Or let's change. What do you? Uh-huh, what do you? Need. What do you? Need. Like this? Need. Ah, need. Okay, so what do you need? You can see I have here the WH word, then I have the auxiliary, I have the subject, and I have a verb. Okay, este es el orden que estoy siguiendo. Primero tengo lo que es el auxiliar. Perdón, tengo la WH question, tengo la WH word, luego tengo lo que es el auxiliar, sujeto y verbo. En este caso no estoy usando lo que es un complemento. Ok. Where do or does she where does she, for example, travel? From? Where, sorry? From? Where does she from? No. ¿Dónde se ella? No, ahí uso lo que es el verbo to be. Ya vamos a ir con eso otra vez, ah, okay? ¿Ok? So, where does she travel on her vacation, for example? Ok. So you can see I have the WH word, I have the auxiliary, I have the subject, I have a verb, and I have a complement. Ok, este es el orden que yo voy a seguir para preguntas abiertas. Primero la WH word que tengo acá, ya sea what, where, luego el auxiliar que es do o does dependiendo del sujeto, ya sea singular o plural, ¿verdad? Luego tengo el verbo. En el primer ejemplo tengo lo que es need, en el segundo tengo travel, and a complement, ok? I have here a complement, and don't forget that I always need the question mark, ok? No se les olvide que siempre necesitamos el signo de interrogación, ok? Estas preguntas son en el presente simple. Ahora bien, si yo voy a hacer preguntas usando el verbo to be, si ustedes recuerdan, dijimos que el orden era completamente diferente. ¿Ok? Vaya, aquí como va. ¿Cuál dijimos que era el orden? Teacher. Ajá. Perdón que insista en este asunto, pero quiero saber... ¿Dónde me estoy confundiendo? Porque estas son preguntas normales, así como nos mostró. Pero, por ejemplo, yo quiero preguntar el por qué una persona no está aquí. Ok, vaya, a eso voy ahorita con el verbo to be. ¿Por qué? Porque estamos usando el verbo estar. Ok, es el verbo estar. No es como el ejemplo anterior que usted me dijo, ir. Ok. Vaya, en el caso que yo estoy usando lo que es el verbo to be, si ustedes recuerdan, dijimos, vamos a iniciar con la WH word, luego tengo lo que es el auxiliar, o en este caso va a ser el verbo to be. Después, ¿qué dijimos que íbamos a tener? El sujeto. Ok, el sujeto, y por último, verbo. Complemento. Ok, complemento. Y el signo. Vale, en este caso yo no uso otro verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es el mismo auxiliar, el verbo to be. Decía por allí, decía Oscar, o nos decía su ejemplo. Where? Ah, permítanme, vamos a poner otro color que sé que así no se ve. Ah, okay. Where are you from? Okay. Where are you from? Okay. Si ustedes se dan cuenta, no estoy usando otro verbo. En el caso suyo, Natalie, why, si va a ser una pregunta de manera negativa, why isn't, luego necesito lo que es el sujeto, she
y el complemento, here. Why isn't she here? Porque ella no está aquí. ¿Ok? Esa sería la forma en la que yo voy a estructurar la pregunta. Primero con la WH question, luego el auxiliar, ya sea afirmativo o negativo, ¿verdad? El sujeto y el complemento. ¿Ok? En el caso suyo, ¿cómo la tiene? ¿La puede repetir? Ya la corregí, pero como yo la tenía como errónea, era why doesn't she don't go? No, pero ese estaba en el anterior. Tenía otra. Why? La que la anterior a esa. Ah, why doesn't your sister isn't here? Bye. Aquí sí no, no se puede. Why doesn't your sister isn't here? Esto no se puede por el simple hecho que tengo dos auxiliares negativos. El doesn't lo voy a utilizar yo con un verbo que me denota acción o movimiento, ¿ok? Es para acciones que denotan movimiento, ¿verdad? O sea, y si ustedes recuerdan, lo primero que vimos al iniciar el módulo fue el verbo to be. El verbo to be significa ser, estar o parecer, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan también, uno de los usos del verbo to be es de lugar. Acá, como yo estoy hablando aquí, me estoy haciendo referencia a un lugar. Entonces, la forma correcta o la forma adecuada sería esta. Why isn't she here? No puedo mezclar el doesn't y el isn't en la misma pregunta o en la misma oración porque es incorrecto. ¿Ok? Entonces, acá, why isn't your sister here. Ok, ahora sí, ya tiene más sentido. Tratemos de no ir mezclando lo que son los dos auxiliares. Si ustedes se fijan, inclusive, el orden que llevan, las preguntas es diferente. Tengo lo que es una WH word, luego tengo el auxiliar, que en este caso es el verbo to be, sujeto más complemento. ¿Ok? En el caso que yo estoy usando lo que es el presente simple, es decir, do o does, tengo primero la WH word, luego tengo el auxiliar, tengo sujeto y tengo un verbo. ¿Ok? La diferencia prácticamente está aquí, que aquí estoy usando lo que es un verbo y acá yo no llevo verbo. ¿Ok? El auxiliar que yo voy a utilizar es do o does, y acá el auxiliar que yo voy a estar usando es el verbo to be, es decir, am, is o are. Y no necesito otro verbo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mismo be o el mismo auxiliar está actuando como verbo. Ejemplo, decían ayer, who is she? ¿Quién es ella? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Why are they here? ¿Por qué están ellos aquí? Let me see. What is your favorite color? Si ustedes se dan cuenta acá, no estoy usando verbos. O sea, no tengo otro verbo. Tengo lo que es la WH word. Luego tengo el auxiliar o el verbo to be, tengo el sujeto y tengo un complemento. Ok, vaya, estoy viendo que han levantado la manita, tengo a Sandra, ¿quién más levantó la mano? Fueron como dos o tres personas que levantaron la mano. ¿Quién va primero? Ok, Sandra, porque yo no veo a nadie más. Ajá. Bueno, aunque casi no miro bien, lo siento. Yo le quería agregar una oración ahí, para reforzar un poco lo que estoy aprendiendo. Ok. Quería ver si poníamos, why doesn't he play? Why doesn't he play? ¿Hace ahí? Football. ¿Por qué? Porque él no juega. Ok. Ajá. ¿Fútbol o soccer? Soccer. Dejémoslo con soccer.
Yeah, remember that soccer in American English es el fútbol que nosotros conocemos, ¿verdad? En fútbol es el fútbol americano. Okay? Yeah, so that is a difference. There's a difference between American English and British English. Soccer es el fútbol que nosotros conocemos aquí, por ejemplo, el de la Liga Mayor o la... ¿Cuál es la otra? La... Y todas las demás, ¿verdad? La inglesa, la alemana, la española, etc. ¿Okay? ¿Ok? Y el fútbol es el que se jugó hace poco, que estuvo el Supertazón, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Ok? Ah, so, o sea que se puede utilizar de las dos formas. No. 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 La diferencia está que soccer es el balón pie, por decirlo así, en el inglés americano. Y el fútbol es el fútbol americano, con la pelota, la otra, ¿verdad? Y los jugadores que se ponen un montón de cosas. Y sí, sí. Ese, ¿ok? Y en el inglés británico, el fútbol sí es el mismo que nosotros conocemos aquí en el país como fútbol o como balompié, ¿verdad? Esas son las diferencias, ¿ok? Ok. Ok, vaya, pero sí, su ejemplo está correcto. Why doesn't he play soccer? Porque él no juega fútbol o soccer. Ok, vaya, pero si se dan cuenta aquí en el ejemplo que nos dio la compañera, tengo la WH word, luego tengo lo que es el auxiliar, sujeto, tengo verbo y tengo complemento. Ok, y en estas otras que estábamos escribiendo aquí, solamente tengo una WH word, tengo el verbo to be, sujeto y complemento. Ok, no sé si esto está claro, si tienen dudas, si tienen preguntas. Is activo. Yes. Solamente la consulta es si solamente cuando es el verbo to be, el que estamos utilizando es que no lleva el verbo auxiliar do, das. Ok. Sí, cuando estoy usando lo que es el verbo to be, el mismo to be es el que sirve como auxiliar. Es auxiliar, correcto. Sí. Pero es el único caso, entonces. Correcto. Ya para los demás tiempos, es decir, presente, pasado, futuro, presente continuo, pasado continuo, etc. Voy a seguir lo que es el orden que tenemos acá. Que inicio con lo que es la WH word, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Por ejemplo... Si hablamos nosotros en pasado. Why did you eat that? ¿Por qué comiste eso? You can see I have the WH word. Tengo el auxiliar. Tengo sujeto. Verbo. Complemento. Y el signo de interrogación. Ok. When will she travel to Europe? If you can see, it's the same formula. Si ustedes ven, es la misma fórmula. Comienzo con la WH word, luego el auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Okay. Es solamente con el verbo to be que yo no utilizo otro verbo, ¿verdad? Okay. So, is that clear? It's clear. Yes? Yes. Are you sure? Vaya, vamos a ver qué tan cierto es. Give me a few seconds. I'm going to send you the presentation that we were using yesterday. Le voy a enviar la presentación que estábamos usando el día de ayer. Because there is an exercise there that we are going to be working on, okay? Hay un ejercicio en el que vamos a estar trabajando y lo tengo ahí en esa presentación. So, let me just share it with you. Déjenme compartir la pantalla primero, ¿verdad? Y ya les paso el documento. But I need you to tell me if this is clear or if you have questions. Thank you.
So no questions about it? No? Okay, so for example, if you remember, we were talking about the present simple WH questions. This is an exercise that we are going to be doing later. And the first one says, match each question word with its correct usage. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo el uso de cada una de esas WH words. So, for example, who. Cuando yo uso who, ¿a qué me refiero? ¿O qué es lo que yo quiero saber? ¿Quién? Ajá. So, from A to H, de la A a la H, ¿cuál es? People. Excellent. Okay, perfect. When? I have number two. When? ¿Cuándo? No, ahí dijeron time. Okay, when? Time. Remember that when it is used when we are asking about time. Cuando yo quiero saber el tiempo. O lo que es. La alerta, ¿no? Eso, hold on, porque la señora necesita sacar la papá, se la da una abogada. Entonces, necesito. Ya se silenció la compañera. Sí. Okay. So, sorry, decíamos que el when lo utilizo cuando yo quiero saber cuándo, ¿verdad? Es decir, ¿el qué? Time. Okay, time. When is your birthday, for example? When is your next meeting? ¿Cuándo tienen su próxima reunión? Okay. Y ahí ustedes me dicen cuándo, ¿verdad? Okay. Then we have where, do you remember? Position or place. Okay, positions or places. Place. Why? Place. Why? Why is picking? Prison or explain. Okay. Excellent. Reasons or explanations. What? Explanation. Is wise. Okay. ¿Por qué pedimos la razón de algo, una explicación? Why. What? Number five? What? Yes. Specific thing or head. Or object. Okay, thank you. So what, we're going to use it when we are talking about specific things or objects. So how about how? Excellent. How we are going to use it when we are asking about manners, ways, or forms. Which? 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 Do you remember? Okay, excellent. Choices. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo algunos ejemplos. So, which one do you prefer? ¿Cuál prefieren? So, for example, or which one do you want? Yes, and then you said, choice, teacher. Choices, elecciones. Yes. O el que les toque escoger, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, and the last one, who's? We only have the last one, who's? Who's? I don't know, for the start, they use letter E.
Okay, belongings or possessions. Cuando hablamos de pertenencias o posesiones, ¿de quién? If you remember, there was an example. So we have here whose possession. Whose is this book? ¿De quién es este libro? It's Alan. So you can see here we have which, that is choice. Which one do you prefer? The red one, okay? So this is like an exercise, but also there are some others that we are going to be working in a few minutes, okay? Vamos a estar trabajando también en estos otros ejercicios, lo que es usando el presente simple y el verbo to be. Si ustedes se dan cuenta, acá en el literal C, we have short questions, 1 to 12, into the correct columns, according to their grammatical form. Okay, eso es algo que ya vamos a hacer dentro de poco. Y si ustedes se dan cuenta, ahí tengo lo que es la fórmula. ¿Cómo voy a utilizar, verdad? Yo lo que son las preguntas abiertas. For example, here you can see that I'm going to begin with the question word, then the verb be, and the subject. On the other side, we have the question word plus do or does plus subject plus infinitive verb. Okay, aquí tengo yo cómo voy a ir estructurando las oraciones, perdón, las preguntas, ya sea con el verbo to be o usando el auxiliar do. Sorry. Vaya, les explicaba, ¿verdad? Este, no sé si tienen preguntas o dudas. Yeah, sorry, I don't know what's going on. Honestamente, no sé qué está pasando. No sé por qué me sacó de la sesión. Vaya, lo que les estaba explicando. Es que, pues ya, ¿verdad? ¿Verdad que sí pasa? ¿Verdad que sí pasa? A mí me pasó 4 veces. Mire que la verdad es que es raro, porque para mí es primera vez que me saca de sesión, ¿verdad? Teacher, tengo una consulta. Ajá. ¿Whom is quién? Sí, es correcto. ¿Whom? Sí. Where is it? Acá lo tenemos que es el objeto del verbo, whom, es decir, de quién o a quién. ¿Quién? Ajá, y este, ¿who? ¿Quién? ¿Quién? Sí, vaya, decíamos ayer la diferencia. Ambas significan, ¿no? No, el who es quién, so for example, who is he, quién es él, y el whom es a quién. ¿De quién? Ok, a quién. Whom did you meet? ¿A quién te encontraste o a quién conociste? Por ejemplo, I met the manager. Sí, es cierto, ya no me acuerdo. Okay. Thank you. You're welcome. So, sorry about that, vaya, le decía, ¿verdad? En este ejercicio que vamos a ir trabajando otro ratito, lo que vamos a hacer es completar con lo que es las WH questions. O sea, ustedes tienen que leer el complemento prácticamente para saber si está hablando de lugar o de una razón, de gente, pertenencias, etc. Y luego lo que vamos a ir trabajando es aquí en categorizarlas, ¿verdad? Según la estructura. Por ejemplo, question word plus be plus subject. Tienen que buscar acá cuál de todas estas preguntas, de estas 12 preguntas, siguen lo que es este orden. Es decir, la WH question, luego el verbo to be, el sujeto y complemento. Por ejemplo, la número 1, tengo are my keys. ¿Cuál es la WH question que voy a usar en este caso? Where. Ok, where are my keys? ¿Dónde la voy a escribir? ¿O dónde la voy a poner? ¿En la primera columna o en la segunda columna? Primera. Ok, en la primera. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, primero inicio con la question word, luego tengo el verbo to be y el sujeto y el complemento. Ahora bien, la número 3. Do you what? Get to work? What do you get to work? What? Mm-hmm. What do you get to work? What do you do?
What do you get to work? Vaya, ¿para qué uso el what? ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Who? No. Who do you get to work? Who? Ah. No puede ser who. What do you get? What is qué o cuál? Ajá. Exacto. Where. No, how? El where es how? Donde. ¿Cuál how? Fue? Por ahí lo dijeron. How do you get to work? Excellent. Si ustedes recuerdan el how, let me see where is it. Is manner, o como lo tenemos acá en el ejercicio que acabamos de hacer, ustedes decían manners, ways, or forms. Las maneras, formas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces eso es algo que vamos a ir trabajando para que vayamos practicando lo que es el orden, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la primera columna, vamos a usar lo que es la WH question más el verbo to be y sujeto, complemento. Y en la segunda tenemos lo que es la question word más el auxiliar, ya sea do o does, más sujeto, más el verbo en su forma infinitiva o en its base form, plus complement and question mark, ¿ok? Eso es algo que ya vamos a ir haciendo. But before that, I need you to tell me if you have questions. No? No, teacher. Okay. So, how about the others? Teacher. Uh-huh. Can you send this slide group class? I'm doing it right now, so you're going to get it in a few seconds. So I just send it. Okay. Ya se las envié, les he enviado todo lo que es la presentación, ¿verdad? Toda la clase. Okay. There's also some exercises there. Hay unos ejercicios también, ¿verdad? But before we move to that part, tell me, do you have questions? Al WhatsApp las envió. Sí, al WhatsApp. Okay, so did you get it? Yes? Yes. Vaya, entonces, sí. We are going to go to the student's book. Vamos a ir al libro del estudiante, okay? And since we already worked, let me see. No, we were working on here, right? So we're going to be working on this conversation, okay? So we're going to practice the conversation first and then we're going to go to the breakout rooms. So you can see that here we have some people talking about their duties at the workplace. So we have Kevin and Albert, and Kevin begins, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do today? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Esa es la conversación que vamos a estar practicando ahorita. Pero antes de irnos a la práctica, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o duda about pronunciation? Teacher, yes? Sí, porque la versión de que nosotros practicamos en el group, pero lo practicamos como nosotros creemos, o sea, estamos a veces mal, pienso yo, porque no sabemos cómo pronunciar.
Sí, pero eso lo vamos a hacer ahorita aquí en la clase. O sea, aquí que estamos en la sesión principal. So I'm going to be asking you, I'm going to have volunteers, okay. I'm going to be listening to you, okay. And I'm going to be making corrections, and then you're going to go to the breakout rooms, but we're going to work on the exercises that I told you, okay? Yes? Okay. Okay, perfect. So, volunteers. Yes. Okay, Maria, and whom else? ¿Quién más, aparte de María? Yo, Mari Carmen. Okay, Mari Carmen, so let's begin with you. What do you have to do on Thursday? I do check the product for the new product and why I report about why. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Favor. Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that? Say, no. What does Mr. Ruiz have to do that day? That day, okay. I'm not so sure. What time does he finish to work? Free time. Okay, sorry, Mari Carmen, you said what time? What time? Uh-huh. What time does he finish to work on Tuesdays? Or when does he have free time? Okay, thank you. Or when does he have free time? Okay, thank you. So let's see. Can you choose two different people, please? ¿Pueden escoger a otras dos personas, por favor? Yo quiero. Okay, so we have William and Luis. Okay, thank you. Yes. Then we're going to have Berta and someone else. Okay, so let's listen to you boys, to you guys. Okay. What do you have? What do you do? How to continue. Okay, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new production. Write a report about it. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz how to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday?
or when does we have free time? Okay, thank you. Just a feedback about pronunciation. The new product, if you can see, is product, not production. Okay, product. Product. Yes. It's product. Yes. Product. Okay, okay. Thank you. So we have now Berta and whom else? Yo. Who said yo? Fernando. Okay, Fernando. Thank you. Let's listen to you. Okay. What do you have to do on Thursdays? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. What is it about? But that's Mr. Reed. How to do today? I'm not so sure. Time, does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, thank you. Let's see, do I have more volunteers? I, Natalie. Okay, so we have Natalie and Yaritza. Okay, thank you. I will be Kevin. What okay. do you have to do? What do you have to do on Thursday? I have checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, thank you, girls. This is just general feedback. In English, there is something that we have that is very common, that is about linking. So, for example, here on the part that Albert says, sure, what is it about? What is it? Aquí lo que estoy haciendo yo es unir el sonido, ¿verdad? No digo, what is it about? Porque se escucha muy entrecortado, no hay fluidez. Entonces lo que hacemos es unir, ¿verdad? Unimos los sonidos. Sure. What is it about? Okay. Another one, this verb, move. Okay, move. Let me see. Boxes, can you do me a favor? Sure. What is it about? Remember, is it about? Okay. ¿Preguntas o tengo algunos voluntarios más? Nope, no more volunteers. Okay, so don't worry about it. Vaya, si no hay voluntarios, entonces pasaríamos a la siguiente actividad, ¿ok? Y en esta actividad es lo que estábamos viendo en la presentación, lo que ya les envié ahí al grupo de WhatsApp. Ok, so we're going to go to the breakout rooms. Lo voy a estar monitoreando siempre, ¿verdad? So if you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me hacen saber, ¿verdad? Antes de enviarlos, ¿o está todo claro en lo que vamos a trabajar o lo que vamos a hacer? No, teacher. Ok. Vaya, si está claro, entonces los voy a mandar ahorita y vamos a trabajar en la presentación, ¿ok? Vamos a trabajar en los ejercicios que están allí en la presentación. So, let's begin. Mami.
Sí, este, dijo que íbamos a practicar la conversación, ¿verdad? Ah, la conversación que envió, ¿verdad? Va, yo no la pude descargar porque me aparece en otro tipo de formato. ¿Alguien la pudo descargar para que la comparta en pantalla? Ya la voy a compartir yo. ¿Pero okay, cuál ya? Conversación? Gracias. Ya la comparto, espérame. Ok. Yeah, but I don't remember saying about a conversation. No me acuerdo yo que les haya dicho algo de conversación. Es la última imagen que envió, este, que puso allí en pantalla, en la, porque yo me acuerdo que habló de las oraciones de las que yo le hice un ejemplo, ¿va? Que eso era lo que íbamos a hacer. Correcto. ¿Verdad que eso era? No. No. El verb to be, ella acaba de enviar, fue una presentación enviada al grupo de WhatsApp. Correcto. Ajá. Es una presentación que les he enviado al grupo de WhatsApp. Este, allí más que todo es un ejercicio, ¿verdad? Con las WH words. Yo no la pude descargar, le comentaba a los compañeros, porque me aparece en otro formato. No me aparece en PDF. No está en PDF, está en PowerPoint. Correcto, está en PowerPoint. Así es, y tendría que tener una aplicación para eso. No, todas las máquinas. Bueno, ajá, si está los... en computadora, las computadoras lo tienen, o si está en el teléfono, sí necesitaría. Teléfonos, pero hay teléfonos que traen. Ah, sí, que ya lo traen, correcto. Cargarlo, sí. Ajá, yo como no, en celulares que lo tengo. Okay. Ah, ok, so don't worry about it. Ahí su compañero dijo que lo iba a compartir. Sí, ahorita. Ok, va, ya regreso entonces con ustedes, iré a ver a los demás. Sí. Okay. Okay. Ya, ahorita. Y este, tengo que poner prácticamente la respuesta según la W. Según la pregunta. Okidoki. Hola, teacher. Hi, how are hi. You? Hi, okay. Teacher. Okay. Teacher, ajá. ¿Qué pasó? Es que andábamos un poco perdidas, Karen y yo, porque hemos estado también en otros asuntos de trabajo pendientes y es como que escuchaba una cosa y escuchaba la otra. Ah, vale. Teníamos un ojo aquí y un ojo allá, pero ahí vamos, teacher. Entonces, en esta parte B, que es la presentación, la diapositiva 6, vamos a colocar, de acuerdo a las opciones que tenemos en la diapositiva 5. Correcto. Ok. De acá vamos a trasladar. Sí, lo que tienen que hacer es completar, ¿verdad?, las preguntas usando la WH word adecuada. Sí, veamos dónde están. Ok. O sea, ustedes tienen que leer lo que es el complemento, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en la número 1, que dice, are you my keys? Keys, perdón. Ahí tendríamos que poner qué pregunta. ¿Qué pregunta, qué auxiliar de pregunta le corresponde? Ok, ¿cuál es la WH question? Where? Ok, ahí Yaritza dice where, ¿por qué? Porque indica un objeto o un lugar, no sé. Ok, estamos hablando de un lugar. Excelente. Okidoki. Entonces vamos a poner aquí. No, es este. Porque le sé si la pantalla o es mi computadora. ¿Cómo le hace? Ese es feo. De verdad. ¿Es solo la mía o Arvin, teacher, ustedes también no? No. No, mi está normal. Ah, qué feo. Ya me afligí. En la segunda diría, what is your favorite actor? What? What is your favorite actor?
Su actor favorito. What? ¿De qué? Ajá, ¿y de quién estoy hablando ahí? ¿O de qué estoy hablando? ¿De quién? Sería who. Ah, ok, excelente. Who is your favorite actor? Perfect. Yes. Ok, y aquí sería, do you get to work? ¿A qué hora se va al trabajo? No. ¿A qué significaría? Do you have to work? Estoy en negro la pantalla. ¿En serio? ¿No lo ven? Yo sí lo veo. ¿Y Arvin? Sí, lo veo yo. Ok. Do you get to work? ¿Qué significa get to work? ¿A qué hora se va al trabajo? No. No, llegar. Llegar al trabajo. Llega. Entonces, en todo caso, sería... de tiempo, ¿va? Sería who. No. No. ¿Ah? When. ¿Ah? When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No. No. Read the question. Bueno, lo voy a ver de mi celular y no sé. Me quedó la pantalla en negro. ¿En serio? Sí, porque... ¿A qué hora llegas al trabajo? ¿A qué horas? ¿A qué hora o cuándo llegas al trabajo? Ok. The question o el verbo que tengo allí es get. Get, que es llegar, ¿verdad? So, do you get to work? Llegas al trabajo. ¿Sería who? No. No, no, ahí no puedo poner who. ¿En cuál están? Los number three. Están... Podría ser who, de cómo. How, con H. Ah, ok. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas al trabajo? Excellent. ¿Cómo llegas al trabajo? Ok. Is the toilet. ¿Qué es toilet? Toilet, inodoro. Ajá, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ok. Entonces aquí where? Está. Where? Ah, when o where? Where. Ok, where. Ok. Se me cruzan esos dos. Y el otro sería, estamos hablando de tercera persona, de Phil Style. Film, estamos hablando de la película, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién estelariza la película? No, start es comenzar, start? Comenzar o iniciar. Ah, ¿cuándo? Ok. When. ¿Cuándo comienza la película? Do you prefer. You prefer. ¿Quién es tu preferido? Let me see. Do you prefer o prefieres? ¿Qué prefieres? What do you prefer? Okay. What do you prefer? Artists. Yes. Y en la parte de abajo, teacher, antes de que nos vaya a abandonar. En la parte de abajo, ¿qué es lo que debemos hacer? En la parte de abajo, ustedes tienen que ir a identificar las preguntas que están trabajando ahorita. Si ustedes se dan cuenta, en esta casilla, en la primera, van a escribir el número, ¿verdad? Más que todo el número. Es decir, si son la número 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, ¿verdad? Que van con la question word, luego el verbo to be, más... sujeto más complemento, ¿verdad? Ah, y los números vamos a poner. Solamente okay. Los números, porque si empiezan a hacer digitando las preguntas, no van a terminar, ¿verdad? Vale. Y en la siguiente casilla, ustedes tienen que escribir todas las preguntas que van con la WH word, luego con el auxiliar do o does, más sujeto, más verbo, más complemento, ¿ok? Ok, teacher. ¿Los puedo abandonar ya?
Sí, démosle. Okay. Gracias. You're welcome. No, antes de irme, ¿verdad? También tenemos que trabajar en la número 7. Ah, ok. Y la número 7. Ah, como está congelado. Igual es para saber cuál quedaría en forma de pregunta. Correcto. Tenemos una frase, una frase, oración afirmativa, y la tenemos que convertir en pregunta. No, tienen las respuestas. Ahí tienen respuestas. She lives. Digamos, where do you live? She lives. Okay. ¿Qué tuve que haber preguntado por haber recibido esa respuesta? Correcto. Okay. 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 Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Bye, Emily. Hoy sí, ya lo copió Luis. Sí, gracias. Le damos la número 4, entonces. Number 4. Vaya, number 4 is... No sé qué significa toiler. Es como tocador, espejo, algo así. Inodoro. Ah, sí. Thank you, teacher. You're welcome. Pero en los baños hay espejos. No, but the toilet hace más que todo referencia al inodoro. Okay. Al excusado. It's the toilet. Yes. Es al baño. Podríamos preguntar al baño. ¿Cuál? Which? ¿Dónde? ¿Dónde? Where is the toilet? Where is the toilet? Uh-huh. ¿Está bien, teacher? Yes. Thank you. You're welcome. Where is... Toilet. Number 5. That's the finish start. Teacher, después de esto vamos a realizar algo más o solamente es esto. Ve, aquí estamos trabajando con lo que es el ejercicio B, el ejercicio C y el D. ¿Ok? Después de haber completado lo que son esas preguntas usando las WH words, vamos a clasificarla, ¿verdad? Ahí está la tablita, ¿verdad? El literal C, según la estructura. Por ejemplo, tengo la question word plus B plus subject, ¿ok? En esa casilla ustedes van a escribir plus. O sea, se escribe plus, but the pronunciation is plus. ¿Ok? Plus. Sí, allí lo que van a hacer es poner el número, ¿verdad? El número de las preguntas que siguen ese orden. Por ejemplo, tengo la número 1, la 2, la 10, por ejemplo, que tengo la WH question, luego tengo el verbo to be, más sujeto, más complemento, ¿verdad? Ok, y no le había entendido. Par, voy a escribir el número de todas las preguntas que llevan la question word, más el auxiliar do o does, más sujeto, más verbo, más complemento. ¿Ok? Vale, entonces en el número 1 irían la number 1, number 2, number 4, number 7, number 10 y 12. Excelente. ¿Es correcto? Correcto. Ok. Todas las demás irían en el segundo cuadro. Perfecto. Va, ya hizo. Entonces, yeah, that is el literal C. ¿Perdón? Sí, ya lo hice rápido.
Sorry. No, that's okay. That's excellent. Vaya, después que hayan completado esa parte, van a pasar a la siguiente diapositiva. En el literal D, ese es similar al ejercicio que estuvimos trabajando ayer, correcto. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos lo que son las respuestas. Tenemos las respuestas y ustedes tienen que formular las preguntas. Okay. So, we have number one. Esta sí está difícil. In Berlin. Ella vive en Berlín. ¿Qué es lo que estoy preguntando? ¿Qué es lo que yo pregunté? ¿Dónde vive ella? Ah, ok. In English. Where she live? Vaya, fíjese en el anterior. Ya tenemos el orden de cómo van a ir formuladas las preguntas. Entonces, ¿cómo me quedaría? Where does she live? Okay, thank you, Luis. Where does she live? Except. Okay. Yeah, that's what we are going to do, okay? Okay. Do you have any question? ¿Cuánto tiempo nos queda, teacher? Let me check. Una hora. Una hora. Sí, miren que con ustedes siento que se va rápido el tiempo. Es porque si trabajamos, teacher. Sí, no, la verdad que sí, cuando vengo a ver ya casi son las 9:30, ya casi nos viene quedando menos tiempo. Ok, so, continue working, ok, sigan trabajando. Sí, vamos a ver. Ok, teacher, number five. Ella está hablando de que ahora empieza la película, entonces podemos preguntar. No está hablando de qué hora. Comienza la película, entonces podemos preguntar. ¿Cuándo comienza la película? Exacto. Quiero. Sí, lo veíamos nosotros, Mari Carmen. Ajá. Hi, teacher. Si no, creo que le pregunta qué hace. Hi, how are you? Hello, teacher. Gracias por reasignarme. ¿Por qué usted? Es que se me está... Mira que ahí se me está fallando la red. Ay, no. ¿Con quién estaba? El grupo uno. Y... Con Oscar. Con Oscar y... No sé quién más. Okay. Pero aquí estoy bien también. Ah, va, perfecto. Quiero ver, where are my kids? Who is your favorite? Okay, how, where, when does? Okay, which do you prefer? Where are those shoes? Why do you want more money? Which do you like more? Why are you so late? How do you like your ex? Okay, what is his job? Con la número 7 tengo mis dudas. ¿Dónde están aquellos zapatos? Do you have a different option? Oye, ¿cuatro? ¿Alguna opción diferente, no? ¿Qué número dijimos que era? 7. 7. Let me see. Ok. Yeah, sorry, pero esa sí no es la respuesta. Porque no puedo preguntar dónde están o dónde están aquellos zapatos porque los estoy viendo, ¿verdad? No. How. Ah, por ahí la dijeron. Okay. How. ¿De quién? Okay, whose are those shoes? ¿De quién son?
aquellos zapatos. Ok, ahí estamos hablando de pertenencia o posesión. Ok. The number 12. Let me see. What is his job? ¿Cuál es su trabajo? It is correct. This is correct. Okay. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, el job es como empleo o como lugar de trabajo. Es como trabajo. Empleo, ¿verdad? Trabajo, pero no como por ejemplo decir works. Work sería un edificio donde yo voy a trabajar y job es como un empleo. ¿Cómo es la diferencia? Los dos se pueden usar de la misma manera. Job, work. Bueno. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Vaya, después de esto, recuerden que van a trabajar en el literal C. What you are going to do is, ok, lo que van a hacer allí, ¿verdad? Es clasificar las preguntas. If you can see, we have question word, plus B, plus subject, plus complement. En la siguiente columna, ¿verdad? Están las question word, plus do or does, plus subject. No, estamos en el C. Ajá. O sea, ahí tienen que escribir lo que son los números. De cuál de todas esas preguntas están estructuradas, digamos, con la WH question, luego con el verbo to be, sujeto y complemento, ¿verdad? Y en la siguiente tienen que ir poniendo los números, ¿verdad? De todas aquellas preguntas que están o que están formadas por una WH question, el auxiliar, ya sea do o does, sujeto, verbo, complemento y el signo de interrogación, ¿ok? De acuerdo. The number one is question or must to be. How do you say must? How do you say? Más, el signo más. Plus. Plus. Yes. For example, number one is question word plus B plus subject. Okay. Okay, excellent. Okay. Sí, así vamos a ir trabajando. Thank you. Bye. You're welcome. And at the same time, you are going to work on slide number 7. Van a trabajar en la diapositiva número 7. Ahí tienen lo que son las respuestas y ustedes tienen que formular lo que son las preguntas. ¿Ok? Ok. Bueno. Ok. Number 2, Natalie. Tiene la question word, el verbo to be, que es is, y el sujeto, your. Climber, break or ride? What do you like? Uh-huh. What do you like? More. ¿Qué te gusta más? Está escogiendo. Ajá. Es una pregunta. Es winch. Winch. ¿Por qué es winch? ¿Cuál a escoger? Es winch. Porque está pidiendo escoger entre huevos. Ok. Entre pan y arroz. Excellent. Yes. ¿Qué número era la 9? Is number 8. Ah, no, 9. 9. What do you like? More bread or fried? Yes. All right. Yes.
Teacher, teníamos una duda. En, bueno, quizás terminémosla, si preguntamos después. Ok. Sí. Are you too light? So light. También sería. Are you so light? It is. And do you have questions or is everything clear? What? Pregunta. Why? O es... ¿Por qué llegas tarde? Ah, okay. ¿Por qué llegas tarde? Sí, sería we. Why? 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 Sorry. Why? La 11 sería igual. Why? Why are you so light? Sería why do you like your ace? Okay. Sí, ¿verdad? ¿Por qué te gustan los huevos cocinados? ¿Cómo sería? Me cuesta. No. Which number? ¿Cuál dijeron que es? La 10. 11. Do you like your eggs? Let me see. Quiero ver cómo dice. Your legs cook. ¿Te gustan tus o los huevos cocinados? Me gustan los huevos cocidos. Sí, ¿verdad? Ajá. La misma respuesta con la 10, ¿verdad? Mm. No, what? Nope. Oh. ¿Cómo? Sorry, but I cannot hear you. When? How? How? ¿Por qué how? Porque es cómo. Okay. ¿Cómo te gusta cocinar los huevos? Okay. ¿Verdad? Excellent. Y ese es huevos cocidos, teacher. Ok, yes. Porque es pasado, ¿verdad? Cooked. Cooks. Ok. Cooked. All right. Cooks. No. D. La D cooks. Al final tiene un sonido como de T. P. Cooks. No, okay. Sin S. Cooked. Es una T. Ok, thank you. You're welcome. Cooks. What is his hobby? Job. Job. Job, yes. Okay. Which, tal vez? No, ya la dijeron ahí. Job. Okay. So tell me, what are your questions? Si lo decimos, what is your job? ¿Cuál es su trabajo? Ajá. Sí. Así se pronuncia. What is his job? Ah, job. Yes. Job. Sería, what is his job? Okay. Okay.
podían repetir este desde el 1 hasta el qué? Solo 12, para poder ver si me puedo grabar alguno ahorita. Ok. Do you number one, where are my keys? Keys. Keys. Sería. Keys. Keys. Okay. What is your favorite actor? Favorite. Who is your favorite actor? Okay. When do you get to work? ¿Cómo fue? Sorry. When do you get to work? Esa sí está mala. Thank you. Sí. When? Do you get to work? Llegas al trabajo. Para nosotros era cuando llegas al trabajo, ¿sí? It's not cuando. No, it's not. Do you get to work? Where? No. 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 How? Okay. How do you get to work? ¿Cómo llegas? How? Yeah. Okay. How? Thank you. Esto lo veíamos. Sería, how do you get to work? How do you get to work? Okay. Get to work. Creo que puedo mejor sin más ojos. Where is the toilet? Okay, the toilet. Toilet. Who does the film star? Okay. What do you prefer? What do you prefer or which do you prefer? Which. Okay. Which, cuál? Sí, which. Which. Vaya. Thank you. Okay, remember that the next exercise which is letter C. El siguiente ejercicio que tienen que trabajar es el literal C, en la cual ustedes tienen que clasificar las preguntas prácticamente según la forma gramatical. Por ejemplo, acá en esta casilla, en la primera casilla, ustedes tienen que escribir el número más que todo, ¿verdad? De las preguntas que tenemos con la WH word, luego con el verbo to be, más sujeto, más complemento. Y en la otra, okay, ustedes tienen que poner los números de las preguntas que están formadas con la WH word más el auxiliar do o does, sujeto, más verbo infinitivo, más complemento y así, ¿ok? Ya está hablando de las 7 para abajo, ¿verdad? De literal C. Sí, el literal C. Ok. Pero... Sí, la forma gramatical, sí. Si usamos el verbo auxiliar to be en la columna 1 y si usamos does, en la columna 2. Correcto. Sí, solo seleccionar nada más y quizás lo que podemos hacer es en la lista que tenemos escrita solo colocarle 1 o 2. El número, en la correcto. Uno, columna 1, columna 2. Ok. Okay, so I'll let number you continue one working. Is number in. La número uno, where are my keys? My keys is number one. Es columna uno, usan to be.
Okay, so tell me, did you finish working? Yes? Yes. No. Ah, no. Who said no? Empecemos por los que dijeron que no. Ah. Cuánta maldad. Nos faltó uno, pero ahí vamos. Vaya, entonces vamos a revisar todos ahorita. But I need you to tell me how... Nosotros lo mandamos al chat, teacher. Ahorita, ¿verdad? Sí, acabo de recibir la notificación. Que no pudimos escribir en la hoja para podérsela enviar así en el WhatsApp. ¿Cómo podemos hacer? Porque nosotros solo lo hicimos verbalmente y escribiéndolo algunos compañeros en el cuaderno. Yo lo hice sin ver, solo escuchando ahí, comentando. Ok, sí. En el caso que ustedes, digamos, no puedan editar en la pantalla o en la compu, ustedes le pueden tomar foto al cuaderno, sus apuntes y mandarlas ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pues ese no es problema. Ahora mismo. Excelente. Yo mañana, ahorita no miro nada. Okay. So, I need you to tell me how was the exercise? Was it easy? Was it difficult? ¿Dónde va? 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 Nosotros creo que tuvimos el mismo inconveniente de siempre y es que nos cuesta adivinar, mejor dicho, nos cuesta identificar o traducir o interpretar qué nos están preguntando y tratamos siempre de interpretar la pregunta en español, o sea, la leemos, por ejemplo, la número uno, leemos la pregunta en inglés y son las llaves, ¿verdad? ¿Dónde están mis llaves? Entonces, pero antes de ponerle el dónde, debemos saber qué dice are my kit. Entonces, de repente, bueno, al menos mi persona, Arvin sí sabía, pero y él nos salvó, pero yo no sabía qué significaba kit. Entonces, era complicado poder identificar con qué iniciar la pregunta porque realmente mi vocabulario es bien limitado o casi nulo. Y entonces, siempre para saber cómo complementar la oración, necesito saber qué dice el pedazo que sí me dan, ¿verdad? De pista. Ese es realmente la mayor dificultad. Ok. Sí, entonces lo que nos hace falta es vocabulario. So we need to find new ways. Necesitamos encontrar nuevas formas para vocabulario. Vamos a trabajar en eso, ¿ok? Pero con lo demás, ¿cómo sintieron el ejercicio? ¿Estaba fácil o estaba difícil, complicado? Why do you want? ¿Ok? Un poco complicado. Por el mismo fenómeno que dice Karen. Ajá. Del vocabulario. Sí. Si tenés el vocabulario, lo demás es... Es fácil, correcto. Es más... No es fácil, pero sí se puede hacer mejor. Un poco más práctico. Ok, I understand. Ok, vaya. Pero vamos a revisar. Let me share my screen. ¿Y hasta qué parte llegaron? Hasta la C. Hasta el C, no lograron completar el literal D. Solo la primera. Una nos faltó a nosotros. Alguien que lo completó todo, sería bueno que lo pusieran de ejemplo. Ok, sí, ya vamos con eso. So don't worry about it. Karen lo envió lo que nosotros hicimos. Que nos faltó una. Oscar, que esté bien, ¿no? También nos faltó una. Por ejemplo, en mi grupo estaba Arvin y estaba González Amaya. ¿Cuál es su primer nombre? Que nunca le lo... Yaritza. Yaritza, perdone. Sí, vaya. Es que siempre parece compañero el apellido. Con Yaritza y Arvin.
shopping, pensamos que la pregunta que lleva la respuesta número uno, que es she lives in Berlin, tendría que ser, nosotros lo interpretamos como ella vive en Berlín. Entonces pensamos, para que tener esta respuesta, ¿qué pregunta tuve que hacer? ¿Dónde creemos nosotros? ¿Dónde ella vive? Where does she live? Ok. La segunda, what is your dog name? Ahí se me fue un, no es que creamos que se escribe ir, ¿verdad? Sino un error de dedo. Your dog name, para recibir la respuesta de their dog is called Nancy. Su perro se llama Nancy. Ajá. La tercera es who invited him. Invited him. Invited him. Ajá. He is here because I invited him. Okay. Remember something that I mentioned yesterday. Sorry for interrupting you, Karen. Vaya, si ustedes recuerdan, algo que yo les dije el día de ayer es, si yo tengo el because, yo sé que estoy preguntando why. Ok, sí, recuerden, si yo tengo el because en la respuesta, yo sé que la pregunta es ¿por qué? Why. Es decir, why. Desde ahí ya me da la pauta. Correcto. Y toda pregunta que comience con why, debo completarla con la respuesta because. Yes. Ok, sí. Perfecto. Vaya, pero ¿cómo quedaría entonces la número 3? Why is he? ¿Por qué él está aquí? Ok, excelente. Why is he here? Y ya de ahí va la respuesta, because I invited him. Ok, excelente. Ok, la 4, what do you prefer? Ok, what do you prefer or? I prefer tea and don't like coffee. Ok, pero si yo estoy hablando de una opción o de elección. What do you prefer, tea or coffee. Le faltó tea or coffee. Darle la respuesta en la pregunta, o sea, una pregunta cerrada. Completa. Ok. Perfecto. Ya aquí lo vamos a ver. Pero ¿cuál fue la WH word? What? No, porque el what. ¿Qué prefieres? Queríamos preguntar nosotros. Ok, so if you remember. ¿Cuál? Tuvo que haber sido la respuesta. Winch. La pregunta es ¿cuál? Es which do you prefer? Winch. Okay. Le está pidiendo escoger entre. Entre. Ajá, ok. Coffee. O té. Porque era una pregunta cerrada. Y. Winch. La 5. When are you going to university? ¿Cuándo vas a la universidad? I go to university in December. When do you feel excited? I feel really excited about the holiday. Y esa si teníamos duda, teacher, ¿qué le parece esa? We are in number 6, right? Mm-hmm. Sí. Okay, so the answer says, I feel really excited about the holiday. Me siento muy emocionada por las vacaciones. Okay? So if I have that answer, si tengo esa respuesta, ¿cuál sería la pregunta? ¿O cómo formularía la pregunta? Nosotros, como decía, una respuesta de cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo era la, según nosotros, el día de festividades? Entonces, por eso preguntamos, bueno, pero encontrándole ese sentido que, o sea, traducción que usted tendríamos que haber preguntado ¿por qué? Ok. ¿Verdad? Es lo mismo que decía la compañera anteriormente, no cuesta traducir la palabra. Ok.
para dar la respuesta prácticamente. Ajá. Porque nosotros, esa creo que ni buscamos ninguna palabra, así como, ¿qué significa feel? No, ya sabíamos que significaba feel, real, excited, about y holiday. Pero saber qué significa cada palabra no fue lo mismo, evidentemente, que interpretar la frase completa. Ok. Vaya, ya vamos a... No sé si podríamos, tal vez para no retrasarlos tanto en todo lo que yo lo voy leyendo, y como ya conocemos todas las respuestas, si pudiera solamente leer nuestras preguntas y hacernos las correcciones que correspondan. Ok, so let me just go ahead and do it. Déjenme ir entonces al WhatsApp. Quiero ver dónde están. Pero allí... No, no, permítanme. Acá están. Ok, so we have number 7 that says, whose keys are these? Okay, whose keys are those? Okay, voy a respetar siempre lo que es el pronombre demostrativo. En este caso estoy usando lo que es el those, entonces dejo siempre el those. ¿De quién son aquellas llaves? Okay. Sí, porque están lejos, okay. Who is your piano teacher? My piano teacher is Mrs. Okay, excellent. Where do you come from? I come from the south of, let me see, of India. Okay, perfect. And the last one we have, what? I don't know what I want to do. Okay, ahí sí. La 5 tuvimos, teacher. Ajá. Thank you. No, no pasamos. Un 6 se pasa, 7 se pasa. No, reprobamos. En el básico, igual que en primer y segundo ciclo, se pasa con 5. Ay, sí. Sí, pero aquí Kindle. En InSupport la nota mínima es 7. Bueno, siete. En clase siete. En líneas es el 80% de todo, ¿verdad? O sea, 8. Reprobamos. Sumémosle 2 puntos por el entusiasmo. Bueno, a veces equivocado es que uno aprende más cuando se equivoca que cuando lo hace bien. That is correct. De los errores es que vamos a ir aprendiendo. Yo le quería hacer una consulta, yo le escribí al privado, pero no me respondió. Yo me metí, sí. ¿A yo qué me metí? Hora, usted. ¿O será que me equivoqué desde antes? Sí, porque yo no he recibido nada. Santo Dios. Ah, pues sí. Me equivoqué de maestro. Es que yo le hice la pregunta sobre la nota. Ajá. Porque como dijo usted, va, que ya podíamos entrar a ver las notas y me metí en la parte donde dice notas. Pero ahí me dice que yo no tengo ninguna nota por... Me da un historial ahí, el por qué y que de la 2 y que no sé qué. Y por eso fue que yo le pregunté a los compañeros que sentía falta alguna nota ahí para poder tener nota. Ajá. Porque no me aparece nada. No le aparece nada, eso sí está raro. Ya va a ver, se lo voy a compartir en el grupo. Lo voy a compartir en el grupo para que vea, porque yo escribí, ya le voy a decir a uno que termina en 7146. Pues sí, es el mío. Ah, pues, sí. No sé por qué no lo vi usted. No, sorry. La verdad ahí quizás, sí la disculpa. Estábamos mucho, porque ya le voy a mandar una captura de lo que le escribí, porque no pude ver las notas y él me dice, a ver. Ay, espérame que me cuesta mirar. Vaya, ahorita estoy compartiendo yo lo que es la pantalla. Te voy a enseñar dónde está. Vaya. Usted se fija, esa es prácticamente la página principal que van a ver en la plataforma. Entonces, si usted quiere saber lo que son notas, se va a ir a lo que es el resto, ¿ok?
ahí es donde usted va a poder ver. Yo creo, tenemos interferencia, perdón, yo creo que notas se refiere a anotaciones. Sí, escrito. No es calificación. Sí, nos vamos a ir al progreso. Ahí es donde me sale a mí el porcentaje que he trabajado en lo que es la plataforma. Si me voy a las notas, permítanme. Ok, sí, aquí dice apuntes o anotaciones que tú realizaste sobre el contenido del curso, ¿verdad? No son las calificaciones. Ok, yo tengo que irme al progreso. Ok, acá, progreso. Y ahí me sale el porcentaje de cómo llevo yo lo que es la plataforma, todas las actividades. El porcentaje de la tarea número 1, la tarea número 2, la 3, 4, el promedio de tareas, si ya hice la evaluación intermedia, si ya hice el examen final, ahí me va a salir todo. Luego me sale detalladamente, ¿verdad?, lo que es la sección 1, la unidad 1. Me sale el porcentaje de cada una de las tareas o actividades que habían allí y el total. Luego tengo lo que es la unidad 2 y así voy a ir yo viendo o revisando cuánto es lo que he trabajado o el progreso que yo llevo en la plataforma. ¿Ok? Yo solo tendría una consulta. Ajá. Y dice, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye una obtención de certificado. Permítame. No hay certificado. Sí hay diploma, ¿verdad? Eso no quiere decir, sí, porque ahí igual me sale a mí que estoy inscrita como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado, sorry. Pero sí, al haber completado lo que es el 80% de la plataforma, automáticamente se les genera lo que es el diploma. En el caso de ustedes, ¿verdad? Como es inglés para el trabajo, el diploma se les va a llevar o se les va a hacer llegar a la oficina. ¿Ok? En otros cursos que nosotros tenemos, el diploma sale allí, que media vez termina la plataforma, ya está disponible para que lo imprima. Pero en el caso de ustedes, se les lleva hasta su trabajo. ¿Ok? Thank you. You're welcome, pero sí, se les va a dar su diploma, ¿verdad? Si ustedes ya completaron todo con una, ¿qué?, puntuación perfecta, sí, siempre se les va a entregar lo que es su diploma. Con la diferencia, ¿verdad?, que se les lleva hasta el trabajo. ¿Ok? Y en este caso a recursos humanos. ¿Sí? Con recursos humanos, correcto. Y ahí ustedes van y preguntan, ¿verdad? O de igual manera, nosotros les estaríamos informando que su diploma de participación o de complete, bueno, del curso ya está listo, ¿verdad? Ah, va. Solo bien. Recordar para los que indaguen con sus recursos humanos que ya estén enviada la información para la el siguiente doble, módulo, ¿no? También, correcto. Sí. Verifiquen ahí con los de recursos humanos si ya enviaron la información para el siguiente módulo, su ficha de inscripción. Recuerden sí, que ¿qué módulo le tendría? Básico 2. Básico 2. Teacher. Sí, porque si no se pueden equivocar en oficina. Sí, tiene que ser el básico 2. Ustedes están en el principiante 1 o básico 1 y van para el básico o principiante 2. Y siempre, ¿okay?, usted nos daría las clases. Por el momento sí, no sé, no le puedo decir si sí y no le puedo decir no tampoco, ¿verdad? Ay, no, la vamos a extrañar. Dicho, a mí me mandaron un correo. Ajá, ¿y qué decía el correo? Ya estaba inscrito en el segundo módulo que empieza el 22 de febrero, si no me equivoco. Igual a mi persona. O el 28. No, si ya le confirmaron 22 es porque 22. Sí, 22 es el lunes. Yes. Ajá. Entonces eso significa que ya estamos inscritos. Sí, si usted ya recibió la confirmación, quiere decir que los recursos humanos de su empresa ya lo inscribieron.
o ya los inscribieron. Okay. Another question. Sí. Una pregunta. Los diplomas que nos van a dar a nosotros, ¿sería por cada módulo o hasta completar todo? No, aquí la dinámica es la siguiente. Terminan lo que es básico 1, se les entrega su diploma. Básico 2, tienen su diploma. ¿Por qué? Porque en el diploma se especifica el módulo que ustedes han terminado, que han finalizado. ¿Ok? Es decir, que al finalizar todo el programa de inglés, ustedes deben tener unos 18 diplomas, si no me equivoco. 6 de básico, 6 de intermedio y 6 de avanzado. Ahorita estamos como en maternal. Sí. Ahorita estamos gateando. Ya. No, mal. Sí, pero sí se les entrega diploma, ¿verdad? Por cada módulo que ustedes cursen. De igual manera, por cada módulo ustedes tienen que llenar ficha de inscripción, ¿ok? O sea, tienen que hacer 18 veces que ustedes tienen que enviar esa documentación, o los de recursos humanos tienen que enviar eso, ¿ok? Si no, cabe la posibilidad de que ustedes pierdan cupo. Otra pregunta, teacher. ¿Los correos los envía inglés corporativo a la empresa o a nosotros? Y nosotros tenemos que decirle a la empresa que envíe la documentación, o inglés ya lo envía a la empresa. El correo se les envía a los de recursos humanos de la empresa de ustedes, pero de igual manera a ustedes se les envía un mensaje al WhatsApp para que estén pendientes de que ya se está iniciando lo que es el proceso para el nuevo módulo. O sea, sí, siempre se les notifica a ustedes, porque no vaya a ser que, decía uno de sus compañeros que en recursos humanos a veces se tardan un poquito, ¿verdad? Entonces nosotros les enviamos la información para que no haya problemas y de igual manera estén presionando, ¿verdad?, que los inscriban para el siguiente módulo. Another question. Yo tengo una pregunta, teacher. Ajá. Pero es en relación al ejercicio. Ok, vámonos con el ejercicio. Hacer, literal B. El B, ajá. El número, el numeral 8. Ajá, number 8. Yo ahí me he quedado pedaleando y no le atiné. Do you want more money? ¿Quieres más dinero? Ok. Entonces, ¿por qué o para qué quieres más dinero? Ok, ¿por qué quieres más dinero? Thank you, Oscar. En este caso sería why. Why do you want more money? Ok, tienes razón. Ok. No lo tengo escrito en mi lista. Okay. Me faltaban como 3 WH. Ajá. Bueno, gracias. Okay. Es que, bueno, yo sé que a algunos compañeros les cuesta menos y a otros nos cuesta un poco más. Yo soy de los que me cuesta un poco más, aprendo más lento. Bienvenido. Y me gustaría ir más despacio. Por ejemplo, cuando usted da las indicaciones, sobre todo, ¿verdad? Ok. Y hacer más ejercicios antes de entrar a la práctica grupal. Ah, ok, perfect. No quiere decir que está malo, sino que como que por lo menos en lo personal me permite entender un poco más el trabajo que vamos a hacer y me ubica un poco más en el ejercicio que vamos a realizar. Ok, bien. Thank you. Permítame, estoy anotando. Ok, so I just got it. Don Oscar dice que ya tiene derecho al diploma porque ya contestó todo. Ya me llegó. Ya, recursos humanos tiene mi diploma. No ha dolido eso. era por el estrés que me generó.
Tuve que leer un montón para llegar a eso. Bueno, no, es solamente, teacher, gracias. A ustedes, no, de verdad, no crean que yo me voy a enojar porque me digan que voy muy rápido o porque me estén dando sugerencias, no, o sea, para mí, bienvenido, ¿verdad? Si ustedes me dicen, we need more examples or we need to practice more, excellent, we will do it. O sea, nosotros lo podemos hacer, lo vamos a hacer, pero sí, de igual manera, ¿verdad? A mí me interesa ver cómo están ustedes trabajando. Yo sé que tenemos la barrera del vocabulario, ¿verdad? Que probablemente hay palabritas que ustedes no conocen y ahí es donde se quedan o piensan qué significa esto y ahí es donde se equivocan, ¿verdad? Escriben algo que no es o piensan, ah, esto es esto y resulta que no, ¿verdad? Vamos a ver qué... Algo que... Ajá. Algo que quisiéramos como dejar así claro es que esta deseo, esta observación de que sentimos que vamos muy rápido, nosotros comprendemos que no es su ritmo realmente, ¿verdad? Sino que el módulo tiene una serie de unidades y de contenido preestablecido por quienes diseñaron el módulo y que usted está sujeta a este guión, ¿verdad? Y a estas unidades o temas que debemos abarcar en el módulo. Entonces, tal vez el llamado sería más a que usted lo escalara, ¿verdad? Estos comentarios me han hecho acerca del contenido del módulo y el tiempo en el que se desarrolla. O sea, no, yo comprendo perfectamente, creo que mis compañeros también, que no corresponde a su ritmo realmente, sino que hay que cumplir con una currícula. Yo quisiera agregar algo, Cher, y quizás más basado en... Yo he vuelto a revisar, para repasar algunos de los videos que están grabados ahí, de las discusiones, y me ha sorprendido cómo comenzamos con hablando casi nada. Y ahora tenemos la mayoría del curso, la mayoría, y creo que casi todos están hablando mucho en inglés. Y tal vez parece rápido, pero creo que algo que hacíamos de broma este día en la oficina, dado que tenemos varios que estamos participando, es que... Bromeando, debemos practicarlo y aprovechar, darnos el chance de equivocarnos y corregirnos entre nosotros. Es algo que estuvimos ahora y debemos aprovechar los espacios con cada persona posible. En mi caso, mi esposa está también tomando un curso de inglés y estamos... platicando cada vez cosas que aprendemos. Entonces, creo que el ritmo es bastante acelerado. Creo que bajarle va a ser difícil, lo que debemos encontrar. Pero sí quisiera, y es cierto, yo he sentido lo mismo que dice Luis. Hay momentos que siento que vamos rápido, pero al final lo que debemos hacer es seguir hablando y repitiendo mientras no dormimos, ¿no? Y en el caso nuestro... El mío propio, el aprender a hablar es exactamente para el trabajo. No quiero seguir dependiendo de intérpretes en la discusión con los socios. Entonces, esto es, creo que debemos valorar que sí estamos avanzando. Yo observo un video del inicio y veo los últimos o escucho la discusión y cada vez estamos sin, y yo he pensado, he sentido que sin ser conscientes hay más vocabulario incorporado. Entonces lo que debemos hacer es seguirlo practicando. Pero sí, yo he sentido lo mismo que Luis, sin embargo, como dice Karen, debemos avanzar, ¿verdad? Gracias. Ok, thank you, I really appreciate it. Sí, y lo otro, ¿verdad? O sea, yo sé que quizás la forma en que yo hablo el inglés es un poco rápida. A veces siento que así es. Y lo hago, ¿verdad? Con el objetivo también que ustedes vayan acostumbrando el oído. Uh-huh. Ok, sí, porque ya cuando ustedes hablen con alguien propiamente de allá,
se van a dar cuenta que hay acentos y lo que a veces uno pronuncia de una manera, otro lo pronuncia de otra. O también, como solemos decir, ¿verdad? A veces a ellos como que no, bueno, no les gusta mucho abrir la boca. En el sentido que, por ejemplo, el número 4 en English, 4, algunos se lo van a decir 4. El 5, fa. El 9, na. O sea, la forma en que ellos hablan es completamente diferente, ¿verdad? Ya en un contexto real. Por eso es que a mí me gusta ir ahí, ¿verdad? Practicando, pero sí, cuando yo veo que no me he dado a entender, pues me cambio al español. Y así es como voy manejando lo básico, ¿verdad? Ya cuando es un intermedio, sí, ahí sí, sorry, vamos full English, ¿verdad? No hay que llegar al intermedio. Solo agregar algo, teacher, que usted hable inglés nos ayuda, como dice usted, a agudizar nuestro oído. Más que ahora tuve una experiencia, mi jefe sabe que estoy estudiando inglés, y me llegó hablando en inglés. Y mi sorpresa es que le entendí algunas palabras. No supe cómo contestarle, claro, pues, pero sí le logré comprender. Yo también, teacher, me ha ayudado que dé las indicaciones en inglés, porque al principio, la primera vez no entendí nada, y hoy entiendo en ocasiones el 90% de lo que dice. Es correcto. Okay. Excellent. So let me just prepare some material for you. I'm going to be working in some vocabulary, I mean phrases or expressions that we use in the class. Voy a trabajar entonces en eso, en lo que es material, ¿verdad? De indicaciones o expresiones que utilizamos en el salón, ¿verdad? Y de igual manera como el anterior, se los voy a mandar tanto en PDF como el audio, para que ustedes tengan allí el documento y lo vayan escuchando. Y no solamente escuchando, sino que también practicando, ¿verdad? Que siento que eso es lo que más necesitamos. ¿Ok? Ok. So, questions. Se nos fue la hora. Yeah, ya se nos fue la hora, ¿verdad? Do you have questions? ¿Otras preguntas con referente al tema? No. No. Okay, so if there are no more questions, si no hay más preguntas, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? And we will continue tomorrow. Sí, pasó lista, teacher. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a veces solo los voy observando acá, ¿verdad? Los que no tenía al inicio. Ajá, sí, pero sí estoy viendo quiénes están conectados, ¿ok? Okay. Very okay. Nice. So, that's all for today. Thank you for coming. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.